Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Celebramos hoy el acto de apertura del curso escolar, el año 2020-2021, o mejor dicho, el curso escolar 2020-2021, en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Es verdad que es un curso diferente a todos cuantos hemos vivido, pero un curso ante todo seguro. Quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que nos acompañan hoy aquí, desde la consejera y todo su equipo, al presidente de la Diputación, el subdelegado, el delegado de la Junta, a todas las personas que representáis la comunidad educativa. Muy distinto, porque nos gustaría que este salón estuviera lleno por otras circunstancias, pero la situación que vivimos implica que tomemos estas medidas. En cualquier caso, gracias a los medios de comunicación, vamos a poder llegar a todos los rincones de la geografía de esta provincia, de nuestra comunidad autónoma y también a toda la comunidad educativa que hoy está cumpliendo con su deber, con su obligación. Es verdad, y ya se ha dicho aquí, que el sistema educativo ha realizado, hemos realizado un esfuerzo enorme, formidable, para poder estar preparados, para poder afrontar la pandemia. Y seguiremos adoptando las medidas que desde el diálogo con toda la comunidad educativa tengamos que seguir tomando para adaptarnos a la situación y a las necesidades de esta pandemia ante las necesidades que nos reclama la situación que estamos viviendo. Pero coincidiendo con las palabras tanto de Andrés como de Marian, quiero expresar mi agradecimiento a todos los profesionales del sistema educativo por ese esfuerzo de adaptación que han hecho, a los equipos directivos de los centros, a todas las personas que trabajan en las direcciones provinciales, en los servicios centrales de la consejería, al personal de administración y servicios, también imprescindible para que funcione la comunidad educativa, y, por supuesto, a los estudiantes, a sus familias. Ese esfuerzo de poder adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo y ese ejemplo que se ha puesto en valor hoy aquí de manera muy importante, ese ejemplo de responsabilidad, un ejemplo que sirve a toda la sociedad en su conjunto. Desde luego, ellos han sacado un 10 en civismo en el comienzo del curso. Y hay que insistir, hay que ponerlo en valor, hay que destacarlo porque es especialmente importante. Quiero hacer también un reconocimiento a las organizaciones sindicales, a las asociaciones de padres y madres de alumnos, a todo el conjunto de la comunidad educativa que han aportado, desde luego, su granito de arena y más que granito para que esto sea un éxito. Quiero reconocer también a las autoridades sanitarias con quienes ha habido una intensa coordinación entre la Consejería de Educación, la Consejería de Sanidad, como no podía ser de otra manera, para poder adaptar los protocolos necesarios. Y además se ha hecho no solo en el ámbito de la comunidad autónoma, sino también trabajando codo con codo con el Gobierno de España, porque es fundamental en estos momentos, porque el virus no entiende ni de fronteras administrativas, ni tampoco entiende de colores ideológicos o partidistas, que trabajemos todos conjuntamente, todos unidos, para que el inicio del curso escolar y el curso funcione con la adecuada corrección. Por tanto, hay que hacer ese agradecimiento a esas autoridades sanitarias, pero también trasladar un mensaje de tranquilidad, de serenidad y de confianza a los estudiantes, a sus familias, por supuesto, a todos los trabajadores, a los docentes y no docentes del sistema educativo. Sabemos que el riesgo cero es muy difícil, pero no es menos cierto que hemos adoptado medidas. Sabemos que va a haber incidencias, que las está habiendo, que las ha habido, pero también sabemos que lo importante es que estamos preparados para afrontar esas incidencias, para tomar medidas y poder resolver los problemas que existan. Tengo que decir, en este sentido, que nunca antes los tres grandes servicios de las comunidades autónomas,
educación, sanidad y servicios sociales habían trabajado tan unidos precisamente para hacer frente a un problema como el que estamos viviendo, probablemente el problema más grande de las últimas décadas. Creo que el desempeño educativo, el control sanitario y, por supuesto, el apoyo social se encuentran más unidos que nunca en el comienzo de este curso. Y es algo que quiero destacar. Quiero destacar también que es imprescindible, vital, crucial, que trabajemos unidos las tres administraciones. Hablaba de la coordinación en los protocolos que se tienen que aplicar en este inicio del curso escolar y que tienen que durar su funcionamiento e ir adaptándonos a lo largo del curso escolar, pero también quiero destacar la colaboración no solo con la Administración central, sino también con la Administración local. Quiero agradecer la labor que desarrollan los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, para facilitar el buen funcionamiento del sistema en temas tan sencillos, tan simples, pero tan esenciales, tan importantes, como es, por ejemplo, la limpieza de los centros escolares. Sabemos el esfuerzo económico que recarga las espaldas de las corporaciones locales y desde la Consejería de Educación se va a hacer un esfuerzo, probablemente no el que le gustaría a las corporaciones locales, pero sí vamos a ser una de las comunidades autónomas, no solo pioneras, sino que haga un mayor esfuerzo en colaboración con las administraciones locales. Quiero hacer también un reconocimiento a la labor de las policías locales en muchos aspectos, pero también en la entrada y en la salida de los centros educativos, que nos parece algo especialmente importante y algo que afecta no solo al ámbito educativo, sino a la sociedad en su conjunto, la colaboración de los ayuntamientos para el control, la vigilancia del cumplimiento de aquellas medidas de prevención en las personas que tienen que guardar la cuarentena. El civismo de la inmensa mayoría de la sociedad y de las personas no puede empañarse por la irresponsabilidad de unos pocos. Tengo en estos momentos que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva de nuestra sociedad. Cumpliendo las medidas de las autoridades sanitarias, todo va a ser más fácil. Es imprescindible. Y tendremos que seguir adoptando también medidas en el ámbito colectivo. El virus está ahí, está al acecho y es vital cumplir precisamente esas medidas sanitarias con responsabilidad, cuidando todos de la vida de todos. Es imprescindible. La constancia y la colaboración de todos es clave para garantizar a todas las alumnas y alumnos el derecho fundamental de la educación. Somos conscientes de la importancia de que nuestros centros educativos tienen que ser no solo entornos de formación y de socialización, sino apostamos desde el primer momento precisamente por la presencialidad, porque esos entornos de formación, esos entornos de socialización, para que nuestros estudiantes puedan adquirir esos conocimientos y esos hábitos sociales, para que ellos puedan formarse de la mejor manera, para que se puedan desarrollar como personas, es fundamental la presencialidad para garantizar de la mejor manera la igualdad de nuestros estudiantes en el acceso a la educación como derecho fundamental. Y estamos hablando de 347.500 estudiantes de régimen general. Si sumamos los de régimen de enseñanzas especiales, estamos hablando de 410.000 estudiantes. Una cifra mayor que el curso anterior y que el curso anterior. Hemos cambiado la tendencia. Cada vez tenemos más estudiantes y eso es una buena noticia. Y además decir que ellos merecen la mejor enseñanza.
Uno de los factores esenciales, probablemente el crucial para poder ofrecérsela, es precisamente los docentes a los que aquí representaba Andrés. Hemos incrementado el número de docentes hasta superar los 35.300, 1.105 docentes más que el curso anterior. Las nuevas circunstancias del coronavirus han hecho que la Junta de Castilla y León haga ese esfuerzo para poder dar la mejor educación a nuestras alumnas y alumnos. Y además hemos llegado a un acuerdo con la inmensa mayoría de centrales sindicales, de sindicatos, para aumentar aún más, si cabe, si es necesario, precisamente el número de profesores, para seguir adaptándonos a las nuevas circunstancias. También hemos acordado con las organizaciones sindicales agilizar los procesos de sustitución del personal interino, aumentar las posibilidades de conciliación de los docentes, entre otros aspectos. Y tenemos una apuesta clave, crucial, como gobierno autonómico, que es la transformación digital en nuestra sociedad. Todos nuestros centros públicos inician este curso con conexión ultra rápida a Internet y también de la disponibilidad de aulas virtuales. Nunca antes nuestros docentes habían estado tan preparados para prestar enseñanzas online. También hemos pasado de 3.000 a 10.000 dispositivos digitales para aquellos alumnos que tienen dificultades económicas y con la colaboración del Gobierno de España queremos incrementar esos 13.000 a llegar a 7.000 más que vendrán de la colaboración que tenemos con el Ministerio de Educación y con Red.es, precisamente para reducir la brecha digital. Y hablando de brecha digital, tuve la oportunidad en la última conferencia de presidentes, que la hicimos de manera telemática, de hacer una propuesta que quiero reiterar hoy aquí, considero que es adecuado, que es alcanzar un pacto de Estado por la igualdad digital en el ámbito educativo. Eso nos va a ayudar a completar el salto en conectividad que estamos dando las comunidades autónomas. También solicité al Gobierno de España que los fondos extraordinarios que hemos agradecido, que pedimos, se concedió por el Gobierno de España y que hemos agradecido, que se trasladen, que se prolonguen hasta el año 2021, hasta la finalización del curso 2021. Esos fondos llegan hasta diciembre de este año, el curso, lógicamente, acaba en junio del año que viene y todo parece indicar que las condiciones que estamos viviendo hasta diciembre de este año se van a prolongar meses más. Los costes para afrontar la pandemia se suman a las inversiones que estamos realizando en todo tipo de centros educativos, obras nuevas, de reforma, de mejora, de sustitución, en colaboración con las corporaciones locales, otros que realizamos de manera individual, con las diputaciones provinciales en las pequeñas obras, no tan pequeñas en algunos casos, con los colegios rurales, donde seguimos manteniendo centros educativos abiertos con 3 alumnos. Quiero recordar, estando en León, las obras en el Conservatorio Profesional de Música de esta ciudad y provincia y también la de Zamora. Muy importante es recordar el esfuerzo que estamos haciendo en los servicios complementarios en nuestra comunidad autónoma, en nuestro territorio, muy especialmente en el mundo rural. 35.000 estudiantes utilizarán este curso el transporte escolar en nuestra comunidad autónoma. Hemos duplicado el número de acompañantes. 50.000 escolares usarán el servicio de comedor y 20.000 de ellos, además, lo harán de forma completamente gratuita. Y 10.500 estudiantes seguirán beneficiándose de servicios importantes para la conciliación de la vida familiar, como en los programas madrugadores y tardes en el cole. Seguimos avanzando hacia la gratuidad de libros de texto. Este curso vamos a alcanzar la cifra de 90.000 alumnos.
teniendo en cuenta los criterios favorables a las familias más vulnerables y también teniendo en cuenta las circunstancias del mundo rural. Con pandemia o sin pandemia, el sistema educativo continúa mejorando y creo que es bueno recordar que este verano conocíamos los resultados de la prueba de lectura del informe PISA. Nuestros alumnos, los de Castilla y León, obtenían el primer puesto de España con una puntuación similar a la de los alemanes, los noruegos o los daneses, algo que nos llena de orgullo y de satisfacción y que debemos reconocer ese esfuerzo de todos, especialmente de los estudiantes, pero también de los docentes y de todos los que participan de la comunidad educativa. Un resultado que viene a unirse a los excelentes resultados, la excelente posición que se ha obtenido en las pruebas de matemáticas y de ciencias. Los alumnos de Castilla y León son los únicos que suben en el podium, al podium de nuestra nación en todas estas especialidades, en las competencias evaluadas y, por tanto, vuelvo a insistir, es algo que nos llena de orgullo y de satisfacción. Pero el informe PISA no solo evalúa calidad, también evalúa equidad, algo muy importante para la Junta de Castilla y León, la equidad. Y nos dice que, precisamente, en Castilla y León destacamos en equidad, pues conseguimos compensar esas dificultades del ámbito del entorno socioeconómico y del ámbito también la diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural. Nuestro compromiso, mi compromiso personal, el compromiso del Gobierno autonómico es seguir perfeccionando el modelo educativo de la mano del diálogo con toda la comunidad educativa. Tenemos que seguir reforzando la equidad, por un lado, y también atendiendo de manera muy especial a aquellos centros que más lo necesitan. Insistimos en nuestro apoyo a los centros de educación especial que prestan un servicio indispensable a las familias que lo demandan. También queremos hacer una apuesta por las enseñanzas de formación profesional, que son esenciales en la creación de empleo de calidad, muy especialmente en los momentos de crisis. Hay que recordar que en los momentos de crisis el incremento del número de alumnos en la formación profesional permite esa empleabilidad que será necesaria en la recuperación de los próximos meses. Vamos a superar, por tanto, en esa formación profesional 1 millar de alumnos, en la formación profesional dual, la que hacemos no solo entre el ámbito en la comunidad educativa, el sistema educativo, sino también de la mano de las empresas. Vamos a implantar 20 nuevos ciclos de formación profesional, 5 de ellos en el ámbito rural, centrados en 2 grandes líneas de presente y de futuro, el sector sanitario por un lado y la industria 4.0 por otro lado. En el caso del grado superior de fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines, será aquí, en la provincia de León. Amigas y amigos, el virus no nos va a detener. Somos nosotros quienes vamos a frenarlo con responsabilidad. Vamos a frenar el virus con la colaboración de todos, con esa responsabilidad individual a la que yo apelo, día a día, cada uno en nuestro ámbito, con nuestra responsabilidad. Los estudiantes, los docentes, el personal de administración y servicios trabajando de manera desnudada día tras día en el ámbito educativo. Y quiero traer a colación unas palabras de José Antonio Marina, ese gran pensador de nuestro país, que en una de sus obras sobre educación decía literalmente, abro comillas, hablaba del humilde heroísmo cotidiano que todos necesitamos para elegir bien nuestras metas y realizarlas, es decir, para desplegar todo nuestro talento. Pues bien, estas palabras de José Antonio Marina que nos deben inspirar a todos, sin duda dicen bien a las claras que el curso que vamos a vivir
es un curso claramente distinto a los demás. Como decía muy bien en su intervención Marian, extraordinario y especial. Tenemos que ser capaces de superar esas dificultades que todos vemos en nuestro entorno para que sea todavía mucho más positivo. Vamos a hacer todo lo posible para que los centros educativos, para que este curso sea el curso más seguro que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, en el que todos nuestros estudiantes puedan desplegar su enorme talento con el acompañamiento de los docentes y de todos los trabajadores de la comunidad educativa. Quiero declarar oficialmente inaugurado el curso escolar 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Muchas gracias.